Espero encontrar de la mejor manera a la comunidad Relatos de la Noche en un episodio más de este proyecto, en un episodio donde de nueva cuenta les llevamos a ustedes algunas de las historias más aterradoras que nos han hecho llegar. De verdad espero encontrarles bien, de buen ánimo para escuchar las siguientes historias, los siguientes relatos, a los que vamos a pasar sin más preámbulos. Las mejores historias para la mejor comunidad. Esto es Relatos de la Noche. He dudado mucho en compartir esta historia porque involucra a un familiar al que quise mucho y me duele recordar. Me duele recordar. Me llené de tristeza por el vacío que dejó en mi familia. Se los voy a compartir pidiéndoles que por favor esta noche dediquen una oración para las ánimas del purgatorio o para las ánimas de la basura. Fue en el año 1988, en el que una tía muy querida por toda la familia, que vivía en un pueblo en el estado de Sinaloa, empezó con problemas para hablar. De pronto parecía un bebé balbuceando. Poco tiempo después, los mareos que sufría ya no le permitían levantarse de la cama. La llevaron entonces a Guadalajara, ciudad donde radica parte de mi familia y su servidora, para realizarle estudios médicos. Fue ingresada a un hospital privado y le detectaron un coágulo de sangre alojado en una parte de su cerebro donde era imposible realizarle una cirugía. Los doctores dijeron que no había razón para mantenerla en el hospital ya que nada se podía hacer, que su cuerpo poco a poco se iría apagando y que lo mejor era que la llevaran a su casa a esperar el momento final más tranquila con su familia. Para esta etapa mi tía ya dormía casi todo el tiempo. Cuando recobraba el conocimiento decía que no estaba dormida, que ella escuchaba todo lo que pasaba pero que no podía moverse ni abrir los ojos. Al día siguiente de darla de alta, mi tía ya no volvió a despertar. La trasladaron a su pueblo en una ambulancia donde la familia y las amistades la esperaban para visitarla, pero ella ya no recobró el conocimiento. Falleció en solo unos días. Desde mucho antes de que ella enfermara, siempre expresó el miedo que tenía de morir. Decía que su mayor temor era imaginarse en un ataúd y ver que lo cerraran, quedando en total oscuridad para siempre. Ella murió en septiembre de 1998 y a mediados del mes de octubre, en ese mismo año, una de sus hermanas, que vive en California, comenzó a recibir llamadas. Llamadas donde se escuchaba interferencia, pero en ella, muy en el fondo, en segundo plano, apenas escuchaba la voz de mi tía preguntando: mija, ¿no van a venir al rancho en diciembre? Y entonces se cortaba la llamada. Estas las recibía a cualquier hora del día, y al acercarse el mes de diciembre eran más y más continuas. En cada llamada se escuchaba lo mismo, interferencia y la voz de mi tía preguntando siempre lo mismo. La hermana, ya angustiada por lo que pasaba, fue a hablar con un sacerdote. Este le dijo que mi tía no descansaba en paz por el miedo que tenía de morir, que su alma no tenía descanso, que lo mejor sería ir a visitar su tumba y rezar un rosario por ella. La señora empezó a hablar con toda la familia, mi tío, mis primos y con las amistades más allegadas para contarles de lo que estaba pasando y de lo que había dicho el sacerdote. Fue así como nosotros nos enteramos. El 24 de diciembre de 1998, se reunieron familiares y amigos en el panteón y rezaron frente a su tumba toda la noche para que mi tía no estuviera sola en Navidad. Después de eso, las llamadas cesaron. Nadie sabe lo que pasa al morir. Nadie sabe lo que pasa más allá de nuestro cuerpo. Pero sí estoy segura de que no existe la muerte como un fin absoluto y que hay infinidad de almas sin descanso. Muchas, sin nadie en este mundo que haga una oración por ellas. Por eso les pido una oración para esas almas, ya que tarde o temprano necesitaremos lo mismo para nosotros. Buenas noches, comunidad. Quisiera compartirles esta anécdota un poco larga que me sucedió hace poco tiempo. No es tan impresionante como algunas de ustedes, pero espero que les guste.
Hace unos cuantos meses empecé a trabajar en la carpintería de mi papá para conseguir un poco de dinero antes de entrar a la universidad. Todo iba bien hasta que empezamos a notar que había goteras en el techo de la carpintería, así que llamaron a un equipo de personas para que se encargaran de repararlas. Ese día parecía ir todo normal y tranquilo. Nosotros terminando de pulir unos muebles que serían entregados pronto, y ellos arreglando las goteras. De repente se escuchó detrás mío un fuerte ruido, un estruendo, y al voltear vi un hombre cayendo de una altura de aproximadamente 6 o 7 metros, directamente hacia el piso. Todos los trabajadores corrieron a ayudar a aquel hombre, y yo solo me quedé en shock por unos momentos, pues me preocupé de que hubiera sido mi papá. Me di cuenta de que él estaba bien cuando me hizo reaccionar, gritándome para que llamara a una ambulancia, y rápidamente tomé el celular y los llamé. Mientras la ambulancia llegaba, les comenté a los demás trabajadores que acostaran al hombre de costado para que pudiera respirar. En la desesperación de ayudar, doblé una chamarra que acababa de comprar para recostarle la cabeza a aquel pobre hombre. Y en fin, para no darle rodeos al asunto, al llegar la ambulancia nos comunicaron que no había nada que hacer. Nos dijeron que el señor había fallecido al momento de caer. Cuando hicieron los procedimientos correspondientes y se llevaron el cuerpo, nosotros intentamos seguir trabajando. Limpiamos todo lo que se provocó. Yo al recoger mi chamarra me di cuenta de que estaba llena de sangre, así que sin más decidí tirarla a la basura. Después de aquel suceso pasaron varios días cuando aún seguía traumado por lo que ocurrió, y es que no es común, o al menos para mí, ver a alguien morir. No sé si haya sido por el nerviosismo que vivía o por simple estupidez, pero comencé a hacer comentarios imprudentes sobre aquel día, solo como para estar más tranquilo, para no verlo como algo tan serio, tan importante. En fin, uno de todos esos comentarios fue que le dije a mi papá, pues ni modo, así pasa. Acababa de comprar mi chamarra y mira dónde terminó. Ahora el pobre señor se quedó debiéndomela. Y lo sé. Es un comentario bastante estúpido de mi parte. Pero no sé, de verdad, solo quería que aquel trauma fuese más ligero, por así decirlo. Y así reaccionó mi mente. Ese mismo día por la noche, yo me fui a dormir con toda normalidad. Hasta que de la nada, desperté en medio de la madrugada. Lo primero que hice fue revisar la hora y eran exactamente las 3:40 de la mañana. Dato curioso es que es muy común que yo me despierte a esa hora, no por gusto, sino por alguna extraña razón que no conozco. Así que no le tomé tanta importancia. Hasta que de repente, comencé a escuchar pasos. Pasos que venían de mi propio cuarto. Podía además sentir la presencia de alguien o algo acercándose desde la puerta de mi cuarto hasta mi cama, hasta mí. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a robarnos, así que no me moví en absoluto, pues temía que aquel ladrón fuese a hacerme daño o algo así. Yo solamente escuchaba pisadas recorriendo el cuarto, en completa oscuridad, pero aquellas eran pisadas muy, muy pesadas, como si quien estuviera caminando llevara de esas botas de trabajo que se usan en las construcciones. Mi miedo creció demasiado cuando esos pasos se detuvieron al lado mío, y podía sentir que aquella cosa me estaba viendo. Sentía su mirada viéndome fijamente por largo tiempo. Yo por el miedo me paralicé y no me podía mover, pues creía que aquel ladrón me iba a matar. De repente, escuché a uno de mis hermanos salir de su cuarto y al encender las luces del pasillo, la luz entró por debajo de mi puerta y por mis ventanas. Mi sorpresa fue bastante grande cuando no había nadie más en mi habitación. Y es que yo había escuchado claramente a alguien dar vueltas y vueltas para finalmente pararse junto a mí, para clavarme su mirada. Los días siguientes no pude dormir bien, así que le comenté lo que me había pasado a mi mamá. Ella me dijo que pondría unas tijeras debajo de mi cama, y me dijo también que le dijera a aquel hombre que murió
que no era en serio aquello que había dicho sobre la chamarra. Y así lo hice. Curiosamente, después de hacer esto, pude dormir mucho mejor y ya no escuchaba más aquellos pasos rondando por mi habitación. Cabe mencionar que no es la primera vez que me pasaba algo de índole paranormal, pero sí fue en la que más miedo me ha dado, por obvias razones. Quisiera saber si alguno de ustedes ha pasado por algo así, que se les aparezca un muerto por algún comentario, o que se hayan llevado algo a casa después de un suceso fuerte. Les mando un saludo, comunidad. Muy buenas noches. Fíjense que esta historia me llamó mucho la atención porque, pues, habla de una imprudencia, de una grosería, pero más que nada una imprudencia que termina generando una reacción de algo paranormal. Esperamos que hagan saber si conocen de algo parecido y más aún si tienen una historia por contar. Mientras tanto, hay que seguir con este episodio. Yo les ofrezco disculpas porque sé que mi voz no es la misma de otros episodios porque ando un poquito malito de la garganta, pero espero que, como siempre, me sepan disculpar cuando esto pasa. Y ahora sí continuamos porque aún quedan relatos de la noche. Saludos a la comunidad. El siguiente relato me lo contó mi abuelo materno. Ellos eran de una ranchería, La Pollera, cerca del lago de Chapala, misma que desde los 7 años visitaba en temporadas de vacaciones. La vida en una ranchería es un poco complicada para los que estamos acostumbrados a vivir en las comodidades que nos brinda la ciudad. El relato que hoy les cuento, poco a poco se ha ido perdiendo en el tiempo. Tal vez porque los que supieron de este hecho ya no están entre nosotros. Y es que mi abuelo contaba que cuando él llegó a vivir a esta ranchería con mi abuela, recién casados, a la edad de 29 y 26 años respectivamente, no había camino para allá más que una brecha que apenas los caballos cruzaban. Hoy, con el paso del tiempo, ya hay un camino, con baches y todo, pero ya por lo menos un carro o una camioneta pueden llegar a este lugar. En aquel entonces, el ir y venir al pueblo más cercano era casi imposible en un mismo día, y la poca gente que salía prefería hacer este viaje de un día para otro, ya que era bien sabido que por la noche nadie recomendaba viajar. Y no por el temor a ser robados en el camino, sino por el miedo a la bruja de fuego. Los que habían tenido la muy mala suerte de toparse con este ser, la describían como una bola de fuego que cruzaba la brecha de un lado a otro, ocultándose con la hierba grande o con las milpas que se encontraban en los extremos como si anduviera jugando con ellos, apenas dejándose ver. Muchos contaban que esta bola de fuego del tamaño de una llanta de carreta los llegaba a golpear, logrando hacerlos caer de sus caballos y dejándolos con fuertes quemaduras o severas cortadas que incluso ponían en riesgo sus vidas. Los años pasaban y la gente de la ranchería poco a poco se hizo a la idea y aprendieron las tamañas de cómo evitar ser atacados por esta bruja. Los pocos niños que habitaban el lugar eran fuertemente resguardados por los padres. Los pocos niños que habitaban este lugar eran fuertemente resguardados por los padres, ya que se tenía el miedo que la bruja se los llevara. Así que siempre en punto de las 6 de la tarde, sin falta, los niños y las niñas del lugar se resguardaban en sus hogares bajo el amparo de las oraciones de las madres. Varias generaciones crecieron y fueron tomando responsabilidades en las tareas de los hogares, como el cuidado de los animales, la ordeña o el recolectar la siembra. Algunos, como mi abuelo Leopoldo, Leo, que a sus 20 años heredó la tarea de uso de los jornaleros más viejos de la ranchería, el ir al pueblo más cercano por suministros. Estos viajes los realizaba en su mayoría de un día para otro para no tener que lidiar con esos problemas de inseguridad, pero sobre todo para no toparse con aquella cosa en el camino. Y miren, mi abuelo no creía en eso, pero tampoco lo tomaba a la ligera. En uno de los tantos viajes al pueblo, conoció a 2 hombres que decían ser del gobierno y a una mujer que las autoridades enviaban hacia allá. Ella era la maestra que habían estado solicitando para educar a los pequeños de la ranchería. Mi abuelo les dijo que regresaba el día siguiente y que con todo el gusto del mundo podía guiarlos para allá, pero eso solo sería posible hasta la mañana siguiente. Los viajeros se negaron, alegando que todavía era temprano,
que seguramente podrían llegar ese mismo día apenas entrada la noche y así podrían descansar mejor. Mi abuelo, tomando en cuenta que mi abuelo, muy a pesar de lo que ellos estaban a punto de pensar de él, les dijo el por qué era peligroso viajar por la tarde-noche hacia allá. Pero ellos, claro, con un gesto de burla e ironía, comentaron que se atreverían a continuar. Al día siguiente, mi abuelo salió del pueblo muy de madrugada con la duda de qué habría sido de los viajeros esa noche anterior. Durante el camino no dejaba de pensar en que seguramente había quedado como un tonto o como un cobarde por haber contado lo de la bruja de fuego a los viajeros, que sin dudar eran gente estudiada y que no creerían en esas tonterías de pueblo. Con el pasar de las horas y acercándose más a la ranchería, en la brecha notó cómo al parecer aquellos viajeros habrían perdido parte de su equipaje, ya que algunas maletas y artículos que llevaban colgando de sus caballos estaban en plena brecha, tirados. Pero la sorpresa de mi abuelo fue mayúscula al ver a la que sería la maestra tirada inconsciente en el camino. Sin pensarlo, la levantó, la subió a la carreta y la llevó lo más rápido que pudo a casa con mi abuela, y ahí recobró la conciencia y explicó con la mirada aún llena de terror lo que les había pasado en el camino. Contó que en algún punto del viaje los caballos se incomodaron cuando una esfera de fuego los tomó por sorpresa cruzando de lado a lado en la pequeña brecha. Ella, sin salir del asombro, vio cómo sus dos acompañantes trataron de hacerle frente a eso que estaban viendo, algo a lo que no podían darle crédito. Pero pese a su valentía, eso, lo que fuera que los estaba atacando, se llevó a sus acompañantes uno por uno cuando saltaba sobre ellos arrastrándolos hacia el maizal. La maestra, al verse sola, trató de que su caballo corriera lo más rápido posible, pero fue en vano. El animal espantado la tumbó, dejándola semi-inconsciente. Cuando levantó la mirada hacia donde corría su caballo, vio cómo éste relinchó con fuerza, esquivando a una anciana que en su mano llevaba un pequeño costal, del cual sacó dos cosas redondas. Ella no sabe si estaba alucinando, pero creyó ver que eran las cabezas de sus dos acompañantes. Ahí se desmayó del terror, del miedo tan fuerte. De aquellos dos acompañantes no se volvió a saber nada, y de la maestra solo se supo que regresó a la ciudad. Nunca regresó. De esta historia ya no se habla mucho, pero lo curioso es que hasta el día de hoy, a cada maestro que llega a la ranchería en forma de burla, se les dice que a ver con quién batallan más, si con los jóvenes o con la bruja de fuego del camino. Esto no es en realidad un relato. Es una duda que me gustaría que escucharan para saber si le pasó a alguien más. No voy a decir con qué episodio porque así sabremos que es cierto lo que nos dicen. Pero con uno que salió hace poco, hace semanas, nos pasó algo muy extraño a mis tres amigas y a mí. Todas escuchamos relatos de la noche en cuanto estrenan episodio, siempre las noches, y muchas veces sale el tema en la plática. Esta vez hablábamos de cómo nos impactó una de las historias, pero hubo un detalle que las cuatro escuchamos de forma distinta. Pero todas estábamos seguras de que lo que nosotras escuchamos había sido lo correcto, lo que se dijo. Al regresar y escucharlo juntas, nos dimos cuenta de que tres estábamos equivocadas. Pero era algo que no pudo haber sido una confusión. No era una palabra diferente. Era realmente un fragmento de la historia que escuchamos de forma distinta. Me da escalofríos pensarlos, y aunque yo sé que Uriel es escéptico y mucha gente de la que escucha esto también, créanme, algo pasa, de alguna forma. Son un contenido muy, muy, muy cargado de energía.